Buenas noches, disculpen la demora. Denme 2 minutitos para poder sacar el material. Ya un ratito, por favor. Ya, ahí está el material, un ratito. Denme 2 minutos, por favor. Recién he llegado, he venido apurada del trabajo. A las justas. Un ratito, por favor, ya. Por favor. Buenas noches, Isaida, Gracie, Olga, Marina, Aide, Marit, Delia, Rita, Roxane, Lucío, Mariluz, Aida, Karen, Betsabe, Julka, Silvia. Muy bien, buenas Bueno, noches, ¿cómo se buenas encuentran? noches, profesora. ¿Cómo están, chicas? Buenas A noches, un día profesora. en nuestra gran celebración. Ya estamos cerquita de la celebración del Día de la Educación Inicial que mañana se va a realizar en el instituto. Hoy hemos celebrado en las instituciones Sí. educativas junto a los padres de familia, niños, ¿verdad? Colegas. Sí, toda esta semana, misita, hemos estado en esas. Toda la semana hemos En tenido esas bastante. actividades. Sí, es cierto. Yo también por eso he demorado unos minutos porque hoy hemos tenido juegos tradicionales con padres de familia, el circuito de los juegos tradicionales. Entonces ha sido un poco más la demora y por ello he venido volando en taxi y llegar a clases. Así es que estoy un poquito agitada. Pero bueno, ya nos vamos recomponiendo en el camino. Muy bien, hay 16, 16, no, 15 estudiantes aún. Deben estar como yo, seguro celebrando el día, pero ya es momento de entrar a clase. Vamos a agradecerle a Dios por la oportunidad que nos da de volvernos a reencontrar de manera virtual, de agradecerle por esta semana maravillosa, pero quizás a veces no son muy maravillosos, ¿no? Reímos por fuera como docentes, dando felicidad a los niños, pero quizás por detrás estamos llevando alguna carga emocional de la familia, del trabajo, etc. de cosas. Situaciones muy complejas que nos toque vivir, pero igual hay que darle las gracias por lo bueno y lo malo. Dice que esas cosas difíciles que nos pasan en la vida nos hace cada vez más fuertes, ¿no? Es el proceso que vivimos porque va a llegar la victoria. El que cree en Dios va a llegar a la victoria final. Por eso esta noche le vamos a decir, le pido a Dios que te cuide y nos cuide y me cuide. Le pido a Dios para que te ilumine y me ilumine. Le pido a Dios para que esté siempre a tu lado, a mi lado. Y le pido a Dios para que nunca me falte la salud, la paz, la felicidad en mi hogar. A pesar de los momentos adversos, Señor, ten misericordia de nosotros, Señor Padre amado. Las situaciones difíciles, Padre Santo, sácanos, libéranos y danos la victoria final porque creemos en ti, Santo Dios. Amén, amén, amén. Como siempre, les hago recordar que tenemos las 8 sesiones de este ciclo que ya deben haber empezado de seguro, que ya tienen su carta de presentación, que ya están haciendo y armando su portafolio. No se vayan a olvidar, cada clase les voy a hacer recordar.
Recuerden que esas son las 10 primeras cositas que se le pide para este ciclo de portafolio y faltan aún más. Yo lo voy a entregar en la primera semana, la próxima, no, la siguiente que viene voy a entregarles lo que continúa para este portafolio. Y recuerdo también que habíamos trabajado las rúbricas y que ya se culminó, ¿verdad? Ya no tenemos ninguna exposición pendiente sobre rúbricas, las notas ya están. Y hoy les quiero hablar, ya vamos a dejar un poco el tema de investigación y vamos a trabajar el tema de la planificación porque ustedes van a ir ya a la cancha o ya están yendo, quizás están trabajando y es necesario ir mejorando estos conocimientos para que lo hagan cada día mejor, porque no hay nada que sea perfecto, ¿ya? Entonces ustedes saben y recuerdan que la sesión de aprendizaje tiene pues sus procesos metodológicos, ¿no? Y tiene sus momentos, y esos momentos son el inicio, el desarrollo y el cierre. En cada uno de estos momentos nosotros tenemos procesos metodológicos, ¿verdad? Que más adelante les voy a comentar. Pero antes de comentar sobre este tema de una actividad de aprendizaje, vamos a comentar y a recordar, porque esto ustedes ya lo han llevado hace 8.000 tiempos en algún ciclo, pero es necesario saber para poder hacer una buena planificación de clase. Permítame sacar la carta. Un poquito, por favor. Así haga frío en Lima, está haciendo mucho frío. Pero he venido un viajito. Entonces, ¿qué debemos considerar al momento de planificar? Ese momento en que dice mañana tengo que trabajar una sesión de aprendizaje, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo planifico? ¿Cómo empiezo? Muchas de nosotras lo que decimos es, vemos nuestro cronograma y decimos, mañana me toca las frutas. ¿Cómo trabajo las frutas? ¿Cómo hago las frutas? Y estamos preocupados en el tema de cómo hacer las frutas, pero no estamos preocupadas en qué competencias tengo que desarrollar el día de mañana. Es decir, ¿cómo hago la competencia resuelve problemas de cantidad? ¿Cómo hago las agrupaciones? ¿Cómo hago los cuantificadores? ¿Cómo hago el mucho, mucho más? ¿El pesa mucho más? ¿Pesa mucho menos? ¿Cómo lo hago? ¿Pesa poco? ¿Pesa más? ¿Es verdad? ¿Cómo lo hago? Esa debe ser mi preocupación. No el tema de las frutas, sino el tema de las competencias, de las capacidades y de los estándares y los desempeños de la edad que me corresponde. Y además que no solamente, aquí no está muy clarito porque lo he sacado del mismo currículum, además de preocuparme qué competencias, qué capacidades y desempeños, debo preocuparme de los enfoques transversales. ¿Qué enfoque transversal voy a trabajar el día de mañana? ¿Cómo lo voy a hacer? Esa debe ser mi preocupación fundamental. Porque el tema de las frutas solamente es como decir, es una. A ver, chicas, ayúdenme con esa palabrita. ¿Cómo se le puede decir? El tema de las frutas es como una, como algo que quiere, que queremos lograr, o sea, que quiero yo lograr qué son las frutas, pero mi interés principal es que el niño logre el logro de el desarrollo de la competencia. Entonces, las frutas solamente es un pre, ¿qué cosa es un pre? Un pretexto, nada más, para nunca olvidarnos, es un pretexto, que esta palabrita se me fue de la boca, ¿ve? Entonces, las frutas, los autos, los medios de comunicación, el cuerpo humano, la mariposa, el caracol, son pretextos, ¿ya? Lo que yo debo de preocuparme son en las competencias, en los desempeños y en los enfoques transversales. Además de esta preocupación, yo debo de saber antes de hacer la planificación, ¿qué es lo que saben los niños en relación al propósito de aprendizaje que les voy a plantear mañana? Por ejemplo, problemas de cantidad, por ejemplo, agrupaciones. Entonces yo me siento en mi máquina de escribir y digo, ¿qué saben de esta competencia? ¿Qué saben de este desempeño de agrupa? Ah, ya, la semana pasada les hice agrupar todos los bloques que habían en los salones, en el salón. Ah, no, la semana pasada hice agrupar todos los materiales de los diferentes sectores. Entonces, esos ya saben, saben que hay por color y por forma, pero es necesario que yo haga algo más de agrupaciones. Entonces, ¿qué puedo hacer ahora? Ah, ya, no he agrupado aún por
longitudes, largo, corto, no he agrupado de esa manera, por grosor tampoco he agrupado. Entonces yo, antes de hacer una planificación, debo de pensar qué sabe el niño de los propósitos de aprendizaje que estoy planteando en mi actividad de aprendizaje. Porque si no, mi actividad de aprendizaje va a ser una situación muy superficial, no va a ser retadora. Hacer la misma agrupación de la vez pasada, entonces ya no va a ser retador, ya no va a ser motivante. Además, que yo debo de conocer las necesidades, intereses y características de mis chicos en relación a mi propósito. Por ejemplo, si digo quiero agrupar frutas, ¿cuál es la necesidad que tiene mi niño respecto al propósito de aprendizaje? ¿Cuáles son sus intereses? Ah, ya. Ellos están viendo que en el salón tienen en el sector de construcción unas maderitas que son largas, unas maderitas que son cortas. Además, en el sector de arte, han dicho, este lápiz está muy cortito y este lápiz está muy largo, mis. Entonces, esa necesidad de aprendizaje la tiene mi niño, ese interés tiene mi niño. Entonces digo, oh, voy a trabajar con el sector de arte y voy a empezar a agrupar todos los plumones, colores, reglas, los pinceles, y les voy a decir qué podemos hacer con estos materiales, cómo los podríamos juntar, si tienen 3 años, ¿no? Juntar es la palabra adecuada. ¿Cómo lo podríamos agrupar más adelante? ¿Cómo podríamos saber cuáles se parecen? Entonces, trabajo ese interés que tiene el niño. Además, que cuando yo voy a planificar, debo ver qué recursos y materiales debo de utilizar en relación a mi propósito de aprendizaje. Si voy a hacer agrupaciones del sector de arte, ¿qué recursos tengo ahí? Quizás quiero hacer el sector de arte porque es un interés y solamente hay 5 lápices, 6 plumones, una regla. Entonces, no va a ayudar en mucho estos recursos a mi propósito de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, tengo que tener en cuenta qué recursos voy a mostrar a mis estudiantes, qué materiales voy a mostrar a mis estudiantes. Y además, antes de planificar, debo de saber cuál es el enfoque del área. Si yo no leo el enfoque del área, entonces también voy a estar perdida. Porque si voy a hacer agrupaciones, si voy a hacer conjuntos, corresponden al área de, ¿a qué área? Matemática, mis. Al área de matemática. ¿Y cuál es el enfoque de matemática? ¿Cuál es el enfoque de matemática? Ya ve, si no sabemos el Solución, enfoque de... resolución de problemas, mis. Muy bien, resolución de problemas. Si yo no conozco el enfoque de matemática, entonces mi sesión de aprendizaje también se va a ir hacia el suelo. ¿Por qué? Porque matemática siempre va a empezar con un problema que la maestra va a proponer de la vida real del niño. Por ejemplo, si yo sé que ese es mi enfoque, que el niño resuelva problemas de su situación, de la situación cotidiana en que él vive, le vamos a decir, y va a trabajar, por ejemplo, frutas. Entonces, ¿qué hago dándole figuritas para que recorte y pegue en un círculo todas las manzanas, todas las naranjas? No tiene sentido. Tiene que partir de un problema real. Chicos, le hago mis saberes previos, mi conflicto, le hago mi conflicto. Le digo, chicos, mamá se fue al mercado y ha comprado variedad de frutas. Llega a casa y vacía las frutas sobre la mesa. Y adivinen qué, me pregunta a mí, que soy un niño de 5 años, ¿cómo hago ahora para separar mis frutas? ¿Cómo harían ustedes para separar las frutas que ha traído mamá del mercado? Entonces le estoy planteando un problema. ¿Y en qué lugar guardarían ustedes o de qué forma podrían juntar estas frutas? ¿Y cómo haríamos para saber que ahí están las naranjas, que ahí están las manzanas, que ahí están las papayas? ¿Cómo haríamos? Entonces el niño, cuando yo le digo ese cómo haríamos, qué haríamos, inmediatamente va a su cabecita y ya está formulando estrategias. Mentalmente ya está trabajando, ya está pensando. Y ahí estamos desarrollando su pensamiento. ¿Qué pensamiento, chicas? Pensamiento Crítico. crítico. Su pensamiento crítico, su pensamiento reflexivo. Entonces,
Si yo no conozco el enfoque del área, no voy a poder hacer una sesión de aprendizaje como tal. Por eso no debemos comprar las sesiones de aprendizaje ni debemos copiar, porque hoy día las redes nos han invadido de un montón de actividades de aprendizaje, pero que no responden a las necesidades propias, ¿no? Venden sesiones de aprendizaje del número uno, del número dos, de colores, de vocales, pero en realidad no venden sesiones de aprendizaje que respondan a la necesidad de tu habla y de tus niños, ¿ya? Entonces, miren todas las recomendaciones que ustedes tienen que tener para elaborar una actividad de aprendizaje. Imagínense cómo se rompen la cabeza las profesoras todos los días elaborando actividades de aprendizaje. Las que son, pues, verdaderamente profesionales, las que realmente dicen, sí, pues mi niño necesita enfrentarse al mundo y lograr sus propósitos a través de las competencias que yo desarrolle, ¿no? Porque eso es lo que le va a ayudar al niño el día que sea adulto y su esposa compre un montón de frutas y él no va a saber cómo hacer, es un inútil, ¿no? No sabe, entonces, pero si ya lo trabajó durante su niñez o de su primaria, sabe cómo agruparlo, sabe cómo codificar, cómo las va a clasificar, cómo las va a contabilizar. Pero si yo le doy para que corte las figuritas, le doy stickers de las figuritas para que pegue aquí a las manzanitas, aquí el otro, aquí aquello, no le va a servir para la vida. ¿Ya? Hasta ahí vamos. ¿Algún comentario? Sí, mis, okay. ¿Sí? Muy bien. No hay comentario. Entonces, pregunta. Las frutas, los animales, los medios de comunicación, las casas, etc., etc., ¿qué son en realidad frente a una actividad de aprendizaje? Son pretextos, mis. Son pretextos. Muy bien. ¿Qué es lo que nosotros desarrollamos en clase? ¿Qué es lo que nos interesa que el niño desarrolle? Las competencias Competencias. decidan. Muy bien, María, Mariluz y alguien más nos dijo, las competencias. Nada más que las competencias. Capacidades, Capacidades. los objetivos, ¿Qué más? los Los estándares, estándares. ¿Qué más? desempeños, enfoque Desempeños. transversal de ¿Y cómo se trabajan los enfoques transversales? Facilito. Estamos en lo mismo. Estoy haciendo agrupaciones de frutas. Y yo sé que quizás voy a hacer brochetas de frutas porque ya agrupé y ya las clasifiqué y no sé, las voy a ordenar así o las voy a seriar, no sé. Pero los niños han pelado, porque ellos lo tienen que pelar, ellos lo tienen que cortar, ¿no? Ellos lo van a colocar al palito. Y las cáscaras están en la mesa, no se lavaron la mano, les importó un bledo porque más rápido quieren comer, que quieren meter el palito. Entonces se olvidaron de la parte más importante del cuidado del medio ambiente. Entonces la Miss dice, cuando va a hacer su sesión de aprendizaje, además trabajaré el enfoque transversal ambiente, ¿no? Enfoque ambiental. ¿Y cómo lo voy a hacer? Desde que empieza mi actividad de aprendizaje, chicos, nuestro propósito del día de hoy es agrupar, comparar las diversas frutas que hay en el mercado y luego vamos a hacer esto y aquello. Pero además, cuando trabajemos, tenemos que dejar los desperdicios en el tacho de basura. Además, las mesas tienen que estar limpias. Además, que nuestras manitos deben estar limpios para no enfermarnos. Recuerden que es muy importante cuidar nuestra aula para que sea bonito, no sé. Porque el enfoque transversal es la formación de valores, es la formación de actitudes en el ser humano. Entonces, la maestra tiene que estar haciéndole recordar. ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Qué pasó con el piso? ¿Te ayuda a levantar? ¿Por qué quedó tirado? ¿Qué puede pasar si lo dejo tirado? Entonces le hago reflexionar, no es decir, levanta lo que has tirado. ¿Por qué has tirado ahí? Ahí no se pone. Mira tu mano. No, sino es ayudar a reflexionar para que vaya formando actitudes y la Miss, y para formar actitudes, tiene que haber un ejemplo, es la maestra. Ella recoge el tabapel y si me puedes ayudar a recoger estas cáscaras, mira, así se hace. Mira, yo coger la escoba, ¿me puedes ayudar con el recogedor? Entonces, esa es la formación de actitudes frente a los enfoques transversales, ¿ya? Hasta ahí está, ¿ok? ¿Es chévere o no planificar? Bonito, ¿no? Sí. ¿Y qué difícil o fácil? Un Con usted poco complicado, explicándonos, Miss. Miss, yo le veo fácil, pero con usted Fácil, explicándonos. muy bien. Lo vemos fácil, un poco complicado. Entonces, miren, chicas, qué importante es manejar la teoría.
Si no manejamos la teoría, las actividades de aprendizaje es como que estuvieran en una nube. No tiene piso, no tiene un cimiento, ¿ya? Muy bien, vamos a continuar. Visita Entonces, una consulta o una pregunta. dime, Marilis. En este caso, usted está trabajando como pretexto para decir las frutas. Y si también abarcamos lo que es el área de comunicación, de repente preguntando, también se podría, mi cita, Ah, en mira. misma sesión. Muy bien. Por ejemplo, usted me dice cómo. A ver, de nuevo, hazme la pregunta. Porque Por usted ejemplo, mira. está trabajando, claro, los pretextos que son las frutas. Y de repente también quiero abarcar otra área, que es Muy, comunicación. muy bien. Y es el pretexto, el proyecto es las frutas. ¿Y qué Claro. hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Si yo digo, dentro de mi área de comunicación, yo tengo tres competencias. Se comunica oralmente, ¿qué sigue la otra? ¿Cuál Escribe otra? diversos textos. Escribe otra competencia. A ver, lee de tres, cuatro y cinco. De tres no Para hay el ti. escribe, cuatro y cinco. ¿Qué sigue después de que se comunica? Rápido. Lee diversos tipos de textos en su lengua. Lee diversos tipos de textos. El otro, lo que dijo nuestra amiga. Se comunica oralmente en su lengua Ya, materna. ese Y ya crea está. Se proyectos, comunica, ya Luis. está. Ya está, se Crea comunica. proyectos Lee. desde los lenguajes Pero artísticos. antes de crea, para 4 y 5 años falta lo que nos dijo Mariluz, creo. Crea. ¿Cuál nos falta? Se comunica, lee. ¿El otro qué es? Es. Escribe. Escribe. ¿Y el otro es? ¿Cuál es el cuarto? Ya. Lee A ver, les voy diversos a dar tipos chance. de texto. Haga, lee. No, Crea. así cuando Crea diversos crea tipos. ese. Ajá. Cuando ustedes tengan dudas, yo sé que están en su computadora. Ya les he dicho ya. Amor, hijo, novio, no sé. Es la hora de mis clases. No me interrumpas. De 6:30 a 10 de la noche tengo clases. Mi cita, uno de esos es, la primera Busque es, su currículum. se comunica oralmente en su Muy lengua bien. materna. ¿Ya? El otro es, lee diversos tipos de texto en Muy su bien, lengua lee. materna. Lee. Escribe diversos tipos de textos en su Muy bien, lengua Mariluz. materna. ¿Y el otro? Y el último es, crea proyectos desde los lenguajes artísticos. Muy bien. Antes que Mariluz me comente las competencias del área de comunicación, ustedes tienen la laptop a su costadito. Tienen su celular a su ladito. Porque ya, alguna vez me acusaron porque obligo que tengan laptop. No les obligo, sino que la laptop es muy importante en una clase porque a veces con el celular no pueden buscar lo que la miss está hablando. Entonces, es importante que la miss me hable, pero yo también debo de comprobar lo que la miss me está diciendo. Quizás me está diciendo mentira. Entonces, yo Para tengo que que no nos buscar. engañen, Tito. Entonces, tenemos que buscar la información, ¿ya? Entonces, vamos, chicas. Entonces, nos dice Mariluz una pregunta muy bonita. Nos dice, Miss, ¿qué pasa si mi pretexto es las frutas y quiero trabajar comunicación? Entonces, como hay cuatro competencias, entonces digo lo mismo de acá. Yo digo, ¿no? Mi propósito de aprendizaje para las frutas, muy importante para mí, es que trabaje mucho agrupación, porque están débiles en agrupación. Agrupar, creemos las maestras que es facilito, rojo, amarillo, azul, ¿no? Agrupar es un tema bien extenso, bien complejo. Entonces, pero además, dentro de mis propósitos de aprendizaje, está el se comunica oralmente en su lengua materna. Entonces, ¿qué hago? Si mi propósito es también que aprenda a hablar durante este proyecto de las frutas, ¿qué hago? Ah, ya, les voy a hacer un cuento sobre las frutas, sobre la fresa. Un cuento. Él se comunica, dice, tiene tres, que después va a ver en la clase, les iba a enseñar, tiene tres procesos didácticos. ¿Ya? Entonces se comunica oralmente y digo, voy a trabajar el cuento de las frutas. Niños y niñas, nuestro propósito del día de hoy es escuchar atentamente el cuento de las frutas. Además, cuando ustedes escuchen y quieran participar, levantarán la mano, podrán hacer preguntas y yo les podré responder. Y también ustedes podrán responder las preguntas de sus amigos. Ya les dije, miren, en su idioma que ellos entienden, ya les dije mi propósito de acuerdo a la competencia, al desempeño que voy a trabajar.
Entonces tengo que, el propósito de mi día de clase lo tengo que adecuar a su idioma de niño para que lo entienda. Entonces, ya le dije propósito y empiezo, ¿no? Ya hago mis saberes previos y todo y hago mi desarrollo. Antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Antes de la lectura, ¿qué hago? Chicos, entonces hoy día les voy a hacer una pequeña adivinanza. Blanco, no, ¿cómo es? Blanco por dentro, amarillo por fuera. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Plátano. Sí, el plátano, me dirán, muy bien. Estoy haciendo antes de la lectura, el plátano. Entonces nuestro cuento está referido al. Las frutas. Al plátano puede ser o a las frutas, no sé. Entonces, es antes, ya estoy trabajando la inferencia, mire. Le estoy haciendo pensar, le estoy haciendo hipotetizar más o menos de qué se va a tratar. Y además, en este cuento es, escuchen la siguiente adivinanza. Rojo por encima, que tiene unos lunarcitos negros y arriba tiene una corona verde. ¿Qué será? ¿Qué será? Una fresa. La fresa. Entonces el cuento está relacionado, chicas, a La las fresa. frutas, plátano y la La fresa. fresa. Muy bien, ese es antes. La Ahora el fresa y durante. sus amigos. Puede ser el plátano y la fresa, lo que sea. Y ahora el desarrollo, el durante. Digo, muy bien, ahora sí. Empiezo a contarles. En tono muy bajito. Y luego voy levantando la voz para que ellos sepan que tienen que estar atentos. ¿Ya? Es que tengo una hija tan amorosa que está el agua, la comida, todo me trae, pero no puedo ni probar ni comer. Ah, Entonces, yo digo, mi se ha ido su señal. Lo no, escuché bien así me bajito. gusta contar mi cuento. Ay, ya vi. Así lo hago. Y ellos están, se quedan asombrados. Y así empiezo a subir el tono de la voz y a cambiar y a flexionar la voz, ¿no? Porque no voy a contar. La plata no es la. No, y había una vez un plátano y una fresa grande y hermosa que tenía unos ojotes, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque yo tengo que desarrollar el propósito. ¿Qué propósito tenía que desarrollar? ¿Cuál era mi propósito? ¿Ya Escuchar estamos? atentamente el cuento de las Bien, frutas. pero ¿cuál es mi propósito de aprendizaje? ¿Cuál es? ¿Se comunica oralmente? Se comunica oralmente en su lengua materna. Entonces, yo tengo que enseñarle a mi niño a comunicarse oralmente, no solamente con la voz, porque el desempeño dice, ¿no? Con sus gestos, con sus movimientos, con su sonrisa, con todo. Entonces, yo soy el modelo. Entonces, y a pie, entonces. Alguien, y le dijo, no, y puede decir, y entonces la fresa cayó. ¿Y qué creen que pasó? El niño dice, levanta la mano, levante la mano, y dice, Miss, se destruyó, Miss, se derritió, Miss, ya no sirve. Entonces, estoy desarrollando también su inferencia. Y sigo, y, ay, no saben qué pasó, creo que es como dice Jeremy. Sí, pues por supuesto, la fresa se reventó todita. Y entonces, cuando la fresa estaba por ser hecha jugo, el señor plátano vino y la ayudó. Y adivinen que cuando vino en su ayuda el señor plátano, también cayó. ¿Y qué creen que pasó con el plátano? Y los niños, esto. Ay, creo que. Sí, muy bien. Así como dijeron. Así se han equivocado ellos. Así como dijeron. Se aplastó el plátano. Y yo tengo que hacer, se aplastó. Porque el niño va a decir, ¿y qué pasó con él? Entonces, si digo a la chirimoya, ¿qué pasó? También se aplastó, Miss. También va a hacer lo que yo estoy haciendo, ¿no? Vaya a expresar su oralidad acompañado de gestos y movimientos. Pero si yo soy una maestra apática. Y el plátano, mire, yo no necesito de láminas. ¿Por qué? Porque dice comunicación o real. No necesito de leer un cuento, porque no está dice lee, sino dice que la maestra es la que va a contar el cuento de manera oral. Si lo va a hacer de manera oral, entonces la maestra tiene que estar preparada para dar ese cuento de esa forma, sin apoyo de ningún material.
El niño, a la medida que habla la maestra, el niño va llevando su cabecita, cómo habrá estado el plátano aplastado, cómo habrá estado la fresa aplastada, cómo se habrán hecho jugo los dos. Estoy ayudando a desarrollar su, ¿qué cosa, chicas? ¿Qué estoy ayudando a desarrollar si no? Imaginación, su creatividad. Muy bien, su creatividad, su imaginación. Si todo es el mismo cuento, la lámina, ¿qué le voy a ayudar a desarrollar? Por eso hay esa competencia. Y después, porque hay antes, durante y después del cuento, o después de la historia, después de la lectura, le hago la pregunta del niño. Ahí le hago las literales, las inferenciales, las vectoriales, todas las que tenga que hacer. ¿Ya? ¿Está resuelta tu duda, Mari? Sí, misita, gracias. Entonces, en Ya. este caso, Miss, no es necesario tener una imagen para poder hacer la sesión, pero en caso de repente de otras competencias, como en el caso de leer diversos tipos de textos, ahí sí se podría Ah, llevar ya. imágenes. Pero no dice, claro, pero no dice que la maestra le lea, sino que dice la competencia. El niño se lee El diversos niño debe tipos de aprender textos. a leer. Entonces, ¿qué hace? Antes de la lectura. ¿Qué observamos? Una niña. Uy, muy bien, hay una niña. ¿Qué está haciendo la niña? Está muy bien. ¿Y cómo se llamará la niña? María. Por ahí. También empieza con M y termina en O. Se llama Mario. Ya, muy bien. Entonces, ahora dígame, ¿de qué se trata el cuento? María en el parque está jugando. Muy bien. Entonces, yo le estoy desarrollando la competencia que lea. Entonces, mi maestra no va a traer el cuento, pues, que tienen en los salones y que yo a veces me indigno, ¿no? Pero también debe ser que las personas no tienen tiempo. Un cuento así chiquito, una imagen chiquitita, que ni se ve. Entonces, no voy a desarrollar la competencia lee en el niño jamás. Nunca. Miss, en ese caso, el niño interpreta la imagen y hace su lectura él mismo. Ah, sí. Pero para que haga la lectura, ¿qué tiene que hacer la maestra? Tiene que presentar una imagen, así sea chica. Incentivarle con imagen para que. Una imagen grande, una imagen que se note, una imagen real, si es que quiere una imagen ilustrativa, no, no sé, pero tiene que ser imágenes grandes y tiene que ir acompañado de un texto, porque el niño de 5, de 4 hasta el de 3 sabe que una imagen va acompañada de texto. Entonces dice, ¿no? Te dice María y no sé qué. ¿Y qué creen que pasó una con María? Porque ella estaba yendo por el bosque. Ni se encontró. Y sigo haciendo la inferencia. Se encontró con. Sí. Vamos a ver. ¿Con quién se encontró? ¿Quién sabe? Sí. Ah. ¿Qué dijo Javier? Que se había encontrado con el lobo. Muy bien. Se encontró con el lobo. Miren. Vamos a escuchar lo que dice acá. Dice, ¿no? Y se encontró con. ¿Y qué está haciendo? El lobo miso casi se lo come a la niña. Mire, pobrecita, esa niña está llorando. Entonces tengo que hacer la niña, pues, bien vista con sus lágrimas, ¿no? Entonces, sí, pues, dice acá, María y el lobo estaban, entonces lo hago de izquierda a derecha. Cuando el niño ya ha leído, entonces la maestra le lee. Ta, ta, ta. Por eso, cuando les mando a hacer cuentos, tengo el grupo de quinto ciclo de literatura. Y hay bastante texto y una imagen chiquitita. Entonces no va a desarrollarse la competencia. Tiene que ser dos o mínimo tres líneas y la imagen grande, con la figura bien hecha, con el rostro bien definido. Es trabajo, sí. Pero lo tenemos que hacer si realmente Mi quiero lograr la disculpe. competencia. Dime. En este texto podría ir acompañado de imágenes más pequeñas, como para que el niño también vaya observando la secuencia del cuento, por decir como pictogramas, o sea, texto y una imagen más corta, como un pictograma más o menos. Ya, mi, Por gracias. supuesto, pero el pictograma no se hace en una hoja bond. ¿El pictograma se hace en qué? Papelote, En un papelote. papelógrafo. Tampoco voy a hacer un pictograma con 10 líneas. Pues yo como maestra tengo que buscar la estética. En un papelógrafo, para que vaya bien la imagen, que al menos se vea así la imagen, a lo justo serán 6, 7 u 8 líneas.
Bien hechecitas, el texto, la imagen, el texto, la imagen, que se respete la izquierda, derecha. Que haya una linealidad. Entonces, a veces las maestras hacen un pictograma con una figurita así y un texto de 15 líneas. Quiere que toda la canción esté dentro de ese papelógrafo. No, pues. Pues tengo que buscar la estética. Si yo quiero desarrollar la competencia, hago mi pictograma, si es muy grande, lo hago en dos hojas. Ay, chicos, y no se acaba aquí la historia. ¿A qué no saben? Tengo otro papelote y saco otro papelote. Siempre tengo que buscar, buscar que el niño esté siempre motivado, ¿no? No de frente le plancho ahí los tres papelotes, no, ni todo el cuento, sino que va saliendo de a poquito, buscando en el niño su expectativa, ¿ya? Hasta ahí vamos, Sí, ¿sí? visita, una Ya. última pregunta, La disculpe. última, no te Sí, preocupes. la última. En el caso, por decir, porque yo estoy empezando haciendo mis prácticas y yo conversando con la maestra, me dice que ella va a tocar el día lunes lo que es la dramatización con los padres, ¿no? Ya. Entonces, en este caso, Miss, ella está enfocando lo que es, por decir, crea proyecto desde los lenguajes artísticos o cómo sería su, por decir, su tema, si Ya, está. pero ¿tú vas a hacer la clase? ¿Has hecho ya la clase o ella te ha No, dado la clase? sí, ella me dijo, los papás van a hacer su dramatización y puedes hacer algún taller. O sea, me ha Ah, dicho, entonces vas tienes a hacer el que taller, pues. Está hacer. bien, pues. Vas a hacer el taller con el CREA, con la cuarta competencia de comunicación. Ya, Los y yo papás van el a taller dramatizar, digital. pero ¿cómo sabes que van a dramatizar los papás si no los vas a ver hasta el lunes? El día lunes, claro, el día lunes va a ser la dramatización. Yo voy a estar presente porque el día lunes supuestamente yo hago mis prácticas. Y ella me ha comentado que ese día ya se han organizado los papás para que realicen por aulas su dramatización. ¿Y cómo vas a hacer tu clase? Entonces, eso es lo que recién voy a armar, misita. Por No eso puedes, ella no me. puedes, pues, no puedes armar porque ni siquiera sabes el texto del cuento de la dramatización de los papás. Ah, yo tendría que saber por decir Claro. el título o perdón, el nombre de los cuentos, porque son tres cuentos de las tres aulas. Ah, tres salones se van a dictar, los Sí, papás van a lo que hacer la pasa aquí dramatización. en Equita, por educación, ay, ¿cómo se llama? Por esa Ya. semana del aniversario de educación inicial, lo del día jueves, ellos lo están pasando para el día lunes. Y yo Vamos a estoy ayudar, haciendo mis ya prácticas el día lunes. vamos a ayudar a nuestra amiga. Ajá, entonces ella me Karina, dice. ¿podemos ayudar, chicas? Sí, Miss. Sí, la podemos ayudar. Entonces vamos a buscar a ver dónde está esto de diseño. No, no, no. Ay, ¿dónde está? Quiero que sea blanco. Ah, ya, está en diseño. Ya, vamos a ayudarle a nuestra amiga. Y ella me dice, normal, tú haces el propósito, puedes ponerle, ¿no? Por decir, mencionas lo que se va a tratar, la dramatización con los padres, haces tus actividades Pero no de sabes que rutina. de qué van a, o sea, el problema es que no sabes de qué van a dramatizar. No, pero sí lo puedo averiguar, profesora, porque creo que me dijo que era el cuento de la Caperucita Roja, Ya. uno de ellos, pero sí, ellos sí sabe la profesora. Ya, ahora díganme ustedes, el taller de lectura o el taller de cuentos, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo va? Por ejemplo, el taller, profesora, yo le estaba mencionando si yo podría hacer lo que es la plastilina. A ver, a ver. Ah, no, perdón, yo quería hacer el taller muy aparte de que una vez antes de que empiece, quería hacer el taller de cortar por decir, el cabellito con papel, no sé si he visto, un globo y lo colocan el papel de colores. Me dijo, sí, lo puedes hacer ese taller, pero es como un pretexto, como se dice, ¿no? Algo así me comentó la profesora. Mira, primero el taller crea proyectos. Dice que podemos hacer dibujo, pintura, lectura, y pero tuyo va a ser dramatización. Entonces, si yo voy a trabajar la dramatización, tengo que primero, durante el inicio, mencionar al niño cuál es el nombre de la actividad. ¿Cuál es el nombre de la actividad?
¿Cuál es el nombre de la actividad? Papitos, puede ser, ¿no? Papitos, dramatizando o contándonos un cuento, porque el niño ni siquiera sabe qué es dramatizar. Entonces, Papitos nos cuenta y hacen una historia, puede ser, ¿no? Algo, tú tienes que buscar algo que Sí. el niño entienda. Nos Sí, cuenta y tía. hacen una historia, hacen una historia, no sé, pero buscas algo muy a su lenguaje. Ya. Luego que hago el inicio, les tengo que decir cuál es el propósito de la actividad. Niños, el propósito de hoy, ¿cuál será el propósito? No es que los papás hagan la dramatización. ¿Cuál es el propósito? La dramatización, ¿quién lo debería hacer? Los niños. Los niños deberían dramatizar. Bueno, porque es un tema de educación inicial, no es ya una clase. ¿Qué vas a desarrollar en el niño? Tan solamente la imaginación, el ver. Claro, solamente van a ver y van a responder a las preguntas. Por eso debes saber qué cuento, de qué cuento se trata. Entonces, el propósito de hoy es, pero no lo va a hacer el niño. Su propósito del día, ¿qué será? Escuchar, será, pues, ¿no? Escuchar Hoy vamos atenta. a escuchar unos lindos cuentos realizados por los papitos. Escuchar, escuchar Escucharemos. y ver un cuento. Un cuento. De los padres, de los papitos, ya de los papitos, mamitas, ¿no? Escuchar y ver un cuento de los papitos, de los papitos. ¿Qué más? ¿A qué competencia corresponde este escuchar y ver un cuento? Miren, vamos a hacerlo bien, ¿ya? Así nos demoremos un poquito porque a todas nos va a servir. A ver, vamos a entrar al currículum. Misita, cuando usted lo explica, ay, parece facilito. Para mí Pero es fácil, me encanta planificar. misita, usted lo hace tan fácil, pero cuando estamos nosotros A en la ver. cancha, Aló. nos sale Miss, humo. buenas noches. Soy Hola. Silvia. Miss, Hola, a mí Silvia. eso de dramatizar y cuéntame un cuento me tocó el día miércoles, por la semana de la educación inicial. Ya, pero ¿quién lo hizo? Yo le hice Miss. O Ah, sea, eso es diferente. ajá, le hice su propósito y todo, Pero el cuento, toda mi ya, sesión de el cuento lo aprendizaje. hizo usted y los niños lo dramatizaron. El cuento lo hice, la Miss me dijo para buscar un cuento pequeño y para Ya. dramatizarlo yo, donde después yo le hacía las preguntas a los niños. Por eso, ajá. Ya, pero mira, Ajá. mira, pero ahorita vamos a ver y reflexionar juntas. Mira, hay veces las maestras, no es que nos equivocamos, sino que las maestras Sí. hacemos otra cosa que no corresponde por apuro, porque estamos realmente atoradas con muchas actividades. Miren, vamos a ver la competencia. ¿Dónde está la competencia comunica? Motriz, la competencia comunica creo que está adelante, ¿no? A Sí. ver, se desenvuelve de manera Compañero, auto. tu audio. Compañera, sirve tu audio, por favor. Paguen su audio. Si no, nos estresamos. Ya, el área de comunicación. Dice, el marco teórico orienta la enseñanza de aprendizaje para el desarrollo. Disculpen, Dime. no está compartiendo pantalla. Se ha Ay, qué quedado en un torque, enlace. qué torque, qué torque, qué torque. Espérate, aquí estoy ya. Gracias. Miren, ahí está, ahí se ve, ¿no? Ahora sí, mis. Ya. Entonces, el enfoque de comunicación es comunicativo, es decir, que los niños necesitan comunicarse con el adulto, con sus padres. Por eso dice que este enfoque, aunque sea repetitivo, es un enfoque comunicativo. Ya. Ahora, esta área tiene, también nos dice qué significa cada competencia. Entonces, si nos vamos a decir dramatización, no lo vamos a encontrar en donde se comunica oralmente. Van a darse ustedes cuenta, 36. Miren, este se comunica en su lengua materna, en la oralidad. Miren, expresa sus necesidades de emociones, participa en conversaciones, recupera información explícita de un cuento, recupera información explícita de un cuento oral mediante, no, porque no va a ser un cuento oral tampoco el que van a hacer, ¿sí o no? Participa en conversaciones o escucha cuentos tampoco, entonces no le responde esa dramatización acá. En 4 años, expresa sus necesidades, participa, está lo mismo que de 3, solamente un poquito más complejo. Lee diversos tipos de textos, vamos a ver si ahí dice dramatización. Dice, lee 3 años, ya.
Dice, identifica características de personas, personajes, animales, objetos a partir de lo que observa en ilustraciones cuando expresa. ¿Ves? A partir de lo que observa en ilustraciones. Entonces no hay, porque no van a observar ilustraciones ese día. Dice de qué tratará y continuará el cuento, cómo terminará a partir de ilustraciones. Tampoco dice de dramatización de las personas. No, entonces no es. En 5 años va a ser lo mismo. En ilustraciones, no es, entonces en dramatizaciones de las personas, entonces no es, esa competencia no va. Escribe diversos tipos de textos, tampoco, porque tienen que escribir de algo que ellos quisieran mandar, hacer una carta, una invitación, después de un cuento, ¿no? A ver, vamos a ver, 4 y 5 años, ¿qué dice? Escribe por propia iniciativa y a su manera sobre lo que le interesa, sobre algo que quisiera decirle a alguien, ¿no? Con grafismos y todo lo demás. Entonces, no va con la competencia del dramatista. En crea proyectos, puede ser aquí, a ver. Vamos a ver. Vamos en crea proyectos. ¿Qué dice? En 3 años dice, explora por iniciativa propia diversos materiales de acuerdo a sus necesidades. Aquí tiene que explorar materiales para hacer algo. Entonces, no es dramatización, no es. Representa sus ideas acerca de sus vivencias personales usando dibujo, pintura, danza, movimiento, teatro. Ah, sí, pero ¿quién lo tiene que representar esas ideas? Los ¿Quién dice? niños. Los niños, no el adulto. Muestra y comenta de forma espontánea a su compañero adulto de su entorno lo que ha realizado al jugar y crear proyectos a través de lenguajes artísticos. Muestra y comenta lo que ha dibujado acerca de lo que ha creado, ¿no? Ha creado una nave espacial con un plastilina y él lo tiene que comentar, lo tiene que decir. Ese es el desempeño. Entonces, no es. 4 y 5. Explora por iniciativa propia sus necesidades materiales. Tampoco. Representa sus. No. No, no, no. Entonces, no va. No hay. No dice acá papás dramatizan. Pero sí dice algo muy bonito acá, este Mario. Dice: representa ideas acerca de sus vivencias personales y del contexto en el que se desenvuelve, usando diferentes lenguajes artísticos, como el dibujo, la pintura, la danza o el movimiento, el teatro, la música o los títeres. Ah, entonces, si los papás van a representar una dramatización, mi niño puede representar esa vivencia a través de un dibujo, a través de una pintura, a través de ¿qué más podría ser? A través de la música podría ser, pero no el teatro ya, a través de la música podría ser, ¿sí o no? ¿Qué dices, Mari? A través del teatro, el teatro podría ser como una No, porque el teatro dramatización. no lo va a hacer él, no lo va a hacer él, sino lo va a Ah, hacer ya. quién. Entonces, Los después padres. que ha visto, claro, después que ha visto al papá, a la mamá hacer la caperucita roja y no sé qué, terminan de escenificar, quien hace las preguntas va a ser la maestra, usted. Y luego los va a motivar y decirles de lo que vimos, de lo que observamos, ¿qué nos gustaría dibujar? ¿Con qué nos gustaría dibujar? Aquí en la mesa les dejo un montón de materiales, les dejo plumones, crayolas, témperas, y les digo, lo van a hacer en una hoja jabón más grande, puede ser la A3, esas más grandes, donde tienen más espacio. ¿Qué edad tienen los niños? 4 años, Miss. Ah, entonces les puedo dar. Entonces dejo en una mesita, porque cuando hago estas de crea art, de crea a través de la pintura y la expresión artística, gráfico, plástico, la maestra tiene que desarrollar la autonomía en el niño. Los niños ya vieron a los papás. Los niños están sentados en asamblea viendo a los papás. Entonces les hago las preguntas del millón. ¿Quién fue el personaje? ¿Cómo fue el personaje? Pero eso es para saber más o menos qué entendieron. Muy bien, ahora llegó el momento de dibujar, de pintar todo lo que observaron. ¿A ti a quién te gustaría dibujar? A la caperucita, Miss. A ti, Juancito, al lobo, Miss, porque me asustó. A mí, y si no hablan, yo digo, ah, yo digo yo, ¿no? Mariluz dice, a mí me gustaría dibujar a la mamá de la caperucita. Le doy la iniciativa para que el niño pueda hablar, porque a veces los niños están mudos. Y el niño, aquí, aquí. ¡Ay! ¿Y con qué les gustaría dibujar? Nadie te dice, nadie se mira. Entonces yo, Mariluz, digo, a mí me gustaría pintar con témperas, con plumones, con el color rojo. ¿Y a ti? Y le hago la propuesta. A mí también con esto. Entonces, acá tienen una mesita con los diferentes materiales para que ustedes caminen, porque hay acuerdos, ¿no? Caminen y busquen el material que van a usar. No van a usar todos. ¿Por qué? Porque tenemos que compartir. ¿Está bien?
Y si tú quieres, dice, lo vamos a hacer de manera grupal porque estamos de fiesta. Entonces, yo les voy a poner un papelote en el centro y van a venir a recoger los tachos de plumones, de colores, de témpera, no sé, para que todos puedan pintar. Dependerá de ti. Entonces, ¿cuál es tu propósito de ese día, Mari? No es la dramatización, sino este es tu propósito. ¿Dónde está nuestro PPT? Ay, me da flojera subir otra vuelta. Bueno, vamos a hacer esto. Vamos a hacer acá. Y era, creo. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¿Un PPT vacío? ¿Dónde está el PPT vacío? Ay, ¿dónde dejé mi PPT? Acá está. Acá está. Entonces, ¿cuál va a ser? ¿Ves? Ya no es escucha y ver un cuento. Pésimamente mal, por apuronas. Sino mi propósito va a ser que representen, pero esto dice el desempeño, ese va a ser tu desempeño del día, pero tu propósito lo vas a hacer en un lenguaje mucho más Fácil. sencillo. Ajá. Entonces, el día de hoy, dibujaremos, pintaremos con diferentes materiales lo que más nos gustó, justo de los personajes o del cuento, ¿no? Del cuento que nos mostraron, del cuento de nuestros papitos, si quieres, ¿no? O de la caperucita, no sé. Y finalmente, pues le tengo que decir la idea, cómo lo voy a dar, y finalmente lo mostraremos y comentaremos, y finalmente le contaremos a todo el salón, le contaremos a nuestros amigos qué hicimos. Los que puedan, ¿no? Entonces, ya le estoy dando el propósito. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que quiero que logren hoy día? No me interesa. A mí me interesa que escuchen atento ¿no? El cuento, ¿no? Pero mi interés principal el día de hoy en mi taller es que el niño sea creativo, pinte, dibuje, no se haga con plastilina, no sé, pero haga ese personaje que quiere, que vio, que le impactó, ¿ya? Y todavía encima le digo cómo lo voy a evaluar y finalmente me vas a tener que contar lo que hiciste. Le aumente ese poquito más. Hasta ahí estamos claro, amiga. Sí, mi cita. Ya, entonces ya le dije el propósito. ¿Ahora qué hago? Saberes, no, no, tampoco no hiciste saberes previos acá. Cuando haces tú el taller de pintura, solamente se le muestra, se le dice al niño cómo se llama la clase, cuál es el propósito de la actividad, y le dicen, y si tú quieres motivarles, le dices, y vamos a recordar las normas de convivencia para pintar, para compartir. Entonces, le dices, ¿no? Para poder pintar todos juntos y dibujar con las témperas, ¿cuáles serán los acuerdos? Ellos te tienen que decir. Y si no te dicen, ¿qué pasaría si nos pintamos con las témperas los polos? Por quitarme con el amigo. Mis, entonces, no nos quitamos, o sea, evitamos. Ellos van a decir, no se quitan las témperas. Entonces, chicos, voy a escribir en un papelote. Evitemos quitar las témperas a nuestros amigos. Otro, compartiremos las témperas, los materiales con mis amigos. Muy bien, entonces tenemos, no hay que llenar de muchos acuerdos, tres o cuatro de acuerdos bien definidos. Ya, hice mis acuerdos, muy bien. ¿Ahora qué viene? Muy bien, entonces, ¿quieren ver el cuento de los papitos? Los hacemos entrar, pero antes, vamos, motivo, y les canto. Cantamos la canción. Una canción que sea para que estén atentos a mirar. ¿Cuál será? No sé, ¿qué canciones habrá? Miro, 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 veo, veo, veo. Y escucho, escucho, escucho. Otro sería mi carita redondita, con sus ojos ve todo, Puede con ser, su mijita. boquita. Veo, veo. ¿Qué ves? Una cosita, creo que es algo así, esa canción. Ya, tienes que buscar algo que les motive a los niños a ver. Ah, ya. ¿Ya? A ver, a observar algo. Termino eso. Muy bien. Llegó el momento de presentar, llegó el desarrollo. Ni el desarrollo, sino durante este veo, la canción veo, veo, los papás dentro del inicio está, porque los papás son parte de la motivación, no del desarrollo de la clase. Entonces,
presentamos, presento a los padres de familia, los padres de familia, padres de, ya no tengo tiempo para hacer más, padres de familia. Muy bien, en el desarrollo, los niños están atentos, los niños observan la dramatización, nada más, no hago más. Se hace preguntas inferenciales, preguntas. ¿Quiénes eran los personajes? Primero empiezo con los literales. ¿Quiénes eran los personajes? ¿Qué sucedió? Las preguntas de reflexión. ¿Qué sucedió? ¿Dónde está? ¿Qué sucedió? Ya, tú haces más preguntas, pues. Y después las reflexivas. ¿Tú harías lo que, tú te comportarías como la Caperucita Roja? ¿Qué hubieras hecho? Le hago, le pongo en el papel de del personaje. No hago más, no me sacrifico haciendo. Entonces llegó a ser. ¿Cuál era nuestro propósito de pintar? Entonces aquí tengo los materiales. Se le entrega a los niños, se le entrega o se les invita a recoger. Coger los materiales. Mientras dibujan, ¿qué hace la maestra mientras los niños dibujan? ¿Qué hace la maestra? Mientras dibujan, ¿la maestra qué hace? Acompaña. Acompaña. ¿Qué estás dibujando? ¿Qué estás dibujando? ¿Qué colores estás usando? ¿Qué colores estás usando? ¿Por qué estás dibujando grande al lobo? ¿Por qué estás dibujando grande al lobo? Digamos, ¿no? Y otras preguntas que te ocurren. Estás acompañando. ¿Qué pasa si le pones amarillo? Estás acompañando. No eres metiche, porque le estás quitando la creatividad. Son preguntas así sencillas a esos niños que están laberintosos y no están concentrados en lo que hacen. Pero el resto que está tranquilo, haciendo su creatividad, no tenemos por qué molestarlos. Si es que me llaman, lo acompaño, porque están creando. A ti cuando estás creando, ¿te gusta que te molesten? No. Si fuera una clase de matemática, comunicación, sí, me puedo, de metí, te puede estar. Pero ahí, tranquila, con calma. Estoy con mi cuaderno de campo anotando a dos o tres niños, observando cómo dibujan, porque mi interés no es que los papás, sino mi interés cómo dibujan, cómo pintan. Que están creando. Terminado, hago el cierre. Digo, en asamblea, los niños muestran sus dibujos, o ya quizás lo pegan en la pared, no sé cómo se ha organizado el salón, muestran sus dibujos. Y tengo una cajita con todos los nombres, tengo una cajita con los nombres de los niños. De los niños y dices, esa es la cajita de la presentación. Voy a sacar de esta cajita tres nombres a tres amigos, porque si todos van a hablar para enseñarte tu dibujo, ya fuiste. ¿Cuándo vas a acabar? Entonces dices de la cajita, salió María. A ver, María, chocolate, chocolate. María, ¿quién es María? A ver, María, enséñanos. María sale. Otro más, ¿cuántos van? Uno, y apuntas en la pared si quieres uno. Ahora sale el número dos. Ah, ya, te dice, ya, acabó. Muy bien, entonces voy ahora, para que no se sienta mal el resto, voy a pasar por todos. Uy, qué bonito le quedó, muy bien. Damos las palmas, porque eso se llama también, brindar, ¿cómo se le llama esto? Ay, se me fue la palabra, ¿ya? Brindar como decirles, en vez de caritas felices, les damos palmas, ¿no? Les agradecemos, los felicitamos por su trabajo, y eso también está en las rúbricas. Bravo, muy bien, lo hicieron todos, somos unos campeones. Y si tú quieres aquí, debajo de sus dibujos, cuando les vas acompañando, le dices, vas escribiendo, ¿no? Al que te dice, Miss, yo ya dibujé a mi papá y mi mamá, ya terminé. Y el resto no termina. ¿Qué dice? A ver, cuéntame, mi papá y mi mamá están viendo la Caperucita. Le escribes si deseas, a los que te alcancen. Recuerda que no eres robot. Entonces, ¿qué les parece, chicos? Así acabó. Acá no se hace preguntas. Aquí solamente el niño debe expresar lo que hizo, lo que dibujó. Cuando no quiere hablar y es mudo, tú le das el ejemplo, le dices, muy bien, ¿y qué dibujaste? ¿Qué colores usaste? ¿A quién dibujaste? ¿Y cuál es tu color favorito? Todo tiene que estar relacionado a la pintura, ¿ya?
y terminas con una canción de fiesta por el nivel inicial. Hay una bonita, hay un carnaval muy bonito de Alicia Macuri sobre las escuelitas de inicial. Hoy día lo he escuchado. Me ha gustado. Y se acabó tu clase de taller de gráfico plástico o de pintura. ¿Se dan cuenta, chicas? ¿Todas han estado atentas o han estado comiendo, cenando? Es muy interesante, Sí, mijita. interesante. Sí, Muy gracias. bien. Entonces, las actividades de aprendizaje son como los proyectos, como como investigación, ¿no? Hay doctores que dicen, no me parece, sí me parece, no me parece, pero cuando uno está convencida de lo que hace, está bien. Puede tener algún error para la profesora de tu práctica, acéptalo, no le hagas de molestar. Sí, gracias. Sí, está bien, voy a tomar en cuenta, sí, pero también le podría ser así, entonces también te va a escuchar. Pero ustedes hagan sus programaciones observando siempre la competencia. Imagínate que Mariluz hubiera ido por comunicación oral o por el taller de dramatización, no va. Porque a mí no me importa ya lograr aprendizajes de mis papás, sino a mí me importa lograr la competencia de mis niños. Ellos son los que tienen que lograr el día de hoy un aprendizaje. ¿Ya? Entonces, los papás, qué bueno, son parte de la motivación. Pero mis niños hoy día yo quiero que sean creativos, que expresen aquello que crearon, que sean autónomos cogiendo los materiales que la maestra le proporciona. Entonces, hay maestras que le acostumbran a sus niños tu lápiz, tu borrador, tu hoja, toma, toma. Entonces, no, el taller de dramatización, el taller de CREA, es que el niño aprenda a ser autónomo y decida con qué materiales va a trabajar, cuáles son sus preferencias. Hasta incluso, puedes colocar diferentes colores de papel lustre, papel crepé, papel todo, y que hagan al personaje con el material que más desee. Hasta le dejo tubos de papel higiénico, le dejo tubos más grandes, le dejo de todo, para cajitas. Utilicen el material que necesitan para elaborar a su personaje favorito. Pero para eso los niños tienen que estar bien, o sea, bien trabajados en normas y acuerdos, bien trabajados. Porque si no han hecho eso antes y no tienen normas y acuerdos, uy, va a ser un laberinto. Entonces, es por lo más fácil, pintar, dibujar con témperas, con hisopos, para que no se manche y no hagan con sus dedos tratándose la ropa, puede ser con hisopitos. Muy bien, se acabó la clase de Mariluz. Gracias, Miss. Ahora sí, ya, hija. Miss, buenas Muy bien. noches. Tenía Y dime, levantada mi Isaida. mano desde el enano. Miss, ¿Qué pasó, Isaida? Cuéntame. quería hacerle una consulta. Usted, cuando nos estabas explicando sobre el desarrollo de una actividad, los cuentos, estaba explicando del cuentito del plátano con la fresa. Ya, y al concluir esa sesión, yo que estaré con equivocado, no sé, lo que le quería preguntar es la evidencia de los niños necesariamente, yo debo o lo dejaría nomás ahí con lo que le hice participar a los niños, con algunas preguntas que lo hice. ¿Por qué le pregunto esto, Miss? Porque año pasado donde yo estuve haciendo mis prácticas, como había días de ayudantías también, entonces yo veía a la Miss que cada actividad que hacía, ella recibía sus evidencias con dibujos así de parte de los niños. Y los niños ya están acostumbrados, esos niños ya estaban acostumbrados a hacer sus evidencias. Cada vez nomás ellos están acostumbrados a eso. Por eso es que le pregunto, Miss. Gracias. Mira, muy bien, Isaidita. Vamos a ver el de stop, otra vuelta. Vamos a ver. Menos mal que estamos en comunicación. Ay, otra vuelta, no he cometido el mismo error. Ah, no, sí se ve, ¿no? ¿Se ve? Sí, Miss, se está viendo. Ya, muy bien. Sí, Entonces, misita. tú estás trabajando, lee, dices, ¿no? Lee, lee, escribe, escribe, escribe. Acá está, lee.
Lee. Vamos a empezar de 3 años. Dice, lee. Dice, cuando el niño lee diversos textos en su lengua materna, se encuentra en proceso de... Ay, ya, eso no. Identifica características de personas, personajes, animales, objetos a partir de lo que observa en las ilustraciones cuando explora cuentos, etiquetas, carteles. Entonces, ¿acá qué dice? Acá dice, identifica características y los dice. Acá no dice, dibuja. No dice, ¿verdad? Aquí, ¿cuál es lo importante en este desempeño? ¿Qué es lo importante? Que el niño diga, esta niña es roja, esta falda tenía azul. O sea, que diga, este caballo corre rápido, este perro muerde. Tiene que decir las características, dicen 3 años, de las etiquetas. Este es de mi leche Gloria. O sea, mi interés es que desarrolle la competencia de leer, que lea, no de que dibuje, ¿sí o no? ¿Qué te está diciendo la competencia? Que el niño, cuando lee, busque la información del texto que está leyendo, infiera de qué más o menos se tratará y reflexione y evalúe si lo que ha leído está bien o que lo vuelva a leer. Aquí no dice desarrollemos la capacidad del dibujo, del pintado, porque cuando yo a veces, qué bueno esa evidencia de que ha leído y lo ha dibujado, lo que ha entendido, ¿no? Lo que ha leído también es bueno. Pero lo que pasa es que muchas maestras, ¿qué hacemos? Hacemos la competencia esta ley y entonces nos dedicamos a leer el cuento 5 minutos, 10 minutos y se dedican 20 minutos a dibujar. Entonces ya se perdió. Ya se perdió en realidad la esencia de la competencia que era lee, lee. No dibuja, dibuja. ¿Se entendió hasta ahí, Saidita? Isaida, ¿estás ahí? Se le fue quizás la señal. No me escucha, Miss. ¿No? Ay, no. Ahora, Miss. Y ahora sí, Saida. Ay, Entonces, mira. ya. Miss, Ahora, mire qué no, dice lo la que otra. sucede es que yo veía ahí a la Miss, que Dibujar. desarrollaba las actividades y últimamente lo hacía, representar en imágenes. E incluso cuando yo realicé a la sesión también uno de ellos con un cuentito, yo le desarrollé, le hice participar a los niños. Ellos cuando le cuentas así con entusiasmo, con mímicas, con gestos, se quedan impactados ahí, pues, ¿no? Y luego hemos interactuado, pero al último la Miss que me dijo que la evidencia que los niños deben representar. Entonces, Ya, ¿qué ¿la edad Miss tenían los estaba niños? mal o estaba mal? ¿Qué edad tenían? 4 años. 4 años. Ya, muy bien. La evidencia no te niego que puede ser el dibujo, pero más importante es que el niño, Interactúa. el niño tiene que leer, dice, diversos tipos de textos. No dice el niño dibuja. Entonces la evidencia del dibujo será pues en un tiempo de 5 o 6 minutos, pero la competencia en sí, el desarrollo de ley, tiene que demorar más de 20 minutos, o sea, 20 minutos o 18 minutos, dependerá de la edad que la maestra demore en hacer que el niño pueda leer el cuento, las etiquetas, los álbumes que le traiga, o caminar por la comunidad y leer todos los avisos que hay del vecino Luchito de la tienda de la bodeguita y no sé qué. Entonces, esa es la actividad que más debe demorar, que el niño realmente pueda leer a través de imágenes, que el niño pueda leer un pictograma, que el niño pueda leer un cuento, un mito, una leyenda. Entonces, es más importante eso que el dibujo en ese instante. Porque, ¿qué pasa? Hay maestras que el cuento o la lectura lo hacen en menos de 5 minutos, porque como el libro tiene como 6 hojitas, hace con todas sus mímicas solo de menos 6 minutos y hace la pregunta de 3, 4 preguntas, 6 preguntas y ya pasó 10 minutos. Y 15 minutos se pasan dibujando y pintando. Pero él no decía así la competencia. Mi competencia dice lee, entonces yo me tengo que enfocar en el lee. Y si buscamos más acá en 4 y 5, también dice identifica características de personas, personajes, animales, etiquetas. Dice, ejemplo, cuando el niño explora el cuento Buenas noches, gorila, en el momento de intercambio sobre lo leído, ¿ves? Yo le digo, hoy día nos toca leer. He traído diversidad de cuentos. Me he prestado del aula verde, del aula rosada, me han prestado sus cuentos maravillosos.
Ay, a que no saben qué maravilla de cuentos. ¿Quieren leer? Sí. ¿Cómo vamos a leer? ¿Cuáles serán estos acuerdos? Ta, ta, ta. Muy bien. Llegó la hora de la lectura. Les presto los cuentos y les dejo a ellos que lean, que intercambien conversación con el amigo, con la amiga. Entonces, ese tiempo me demora más que el dibujo. Entonces, ¿cuál es la evidencia ahí? La evidencia y evidencia cuando el niño intercambie sus ideas de su lectura con sus amigos. No es mi propósito es, mi criterio de evaluación es otro, sino mi evidencia es cuando el niño lee los cuentos, digamos. Esa es mi evidencia. Si yo quiero, cuando el niño dibuja lo que entendió de la lectura que hizo que hizo junto a la maestra. Pero sino que nosotros debemos darle más prioridad a la competencia que quiero desarrollar. Mira cómo se pasó la hora. Y ahí, Seidita. Muy bien, ya nos quedan 4 minutos, increíblemente, increíble. Y miren, no hemos hecho ni la mitad. Pero está interesante, ¿verdad? Sí, misita, aparte que con el ejemplo me parece que es más entendible, mis. Sí, se entiende mejor y hay que ir a las fuentes. Y eso, chicas, que ustedes están solamente llevando esto del CENEP del 2017, este currículum. Imagínense, yo tengo 26 años ya en el magisterio, he llevado desde la gordita, la menos gordita, las rutas que por objetivos, después nos cambiaron al de Galán García, luego las rutas y ahora este. Imagínense todo ese proceso histórico que hemos llevado frente a los currículums. ¿Ya? Entonces, sigamos. Esta es la dona de la planificación. Esto es muy conocido y siempre debe estar pegado en sus cuadernos. Para yo planificar, primero debo de saber qué aprendizajes quieren lograr mis estudiantes. Es más o menos lo que le comentaba, ¿no? Lo primero que yo tengo que conocer es qué propósitos de aprendizaje necesitan mis estudiantes para lograr destacarse en las competencias. ¿Qué es lo que necesitan? No el cuerpo humano, no los camiones, no los medios de transporte, no. ¿Qué competencias están adoleciendo? Su expresión oral, sus saltos torpes que hacen, psicomotricidad. No saben hacer preguntas y repreguntas, ciencia y tecnología. O quizás aún lloran y gritan cuando algo les sale mal y se frustra, personal social. Entonces yo debo de reconocer qué propósitos de aprendizaje necesitan mis estudiantes para poder lograr las competencias, ¿no? Luego digo, como dijo Isaida, ¿qué evidencia voy a usar para evaluarlos? ¿Qué evidencia? Si yo estoy desarrollando esta competencia de problemas de cantidad y son agrupaciones, ¿cuál va a ser mi evidencia de esa agrupación que va a realizar el niño? ¿La hoja de papel con las imágenes pegadas o simplemente la expresión de lo que del trabajo del problema que desarrolló? Entonces, yo debo de saber qué evidencias voy a tener frente a estos propósitos que me voy a plantear en la actividad. Y finalmente, ¿de qué forma voy a desarrollar mi sesión de aprendizaje? Mira, primero es esto, ¿ves? No es primero hacer mi sesión de aprendizaje. Voy a sentarme a hacer mi sesión de aprendizaje, los amigos son buenos. No. Primero es agarro mi currículum y digo, voy a trabajar el proyecto, los amigos son buenos y no saben controlar sus emociones. Ah, ya. Entonces necesitan un propósito muy importante que hasta ahora gritan y se frustran. La competencia de autonomía, ¿verdad? ¿Cómo es? Ya se me pasó, chicas. ¿Cómo es, chicas, la competencia de personal social, la primerita? Convive y participa. No, esa es la segunda, la primera. A ver, la Sí. primera, cuando no autorregula sus emociones, se irrita, grita. Allí también va autonomía. Regula Regula sus sus emociones. emociones, mira, pero ¿cuál es la competencia? Yo también estoy hablando de se regula, pero no es se regula. A ver, ¿cuál es la competencia? Si no, no se van, son 7:50. Busquen.
La primera competencia, Miss pero... construye su identidad. Ah, ahí está, Isaida, nos salvaste, construye su identidad. Entonces, yo no me voy a ir a los amiguitos de Periquito, sino, ah, ya, construye su identidad. Primerito tengo que mirar eso, ah, ya. Pero ese construye su identidad, autorregula sus emociones, ¿cuál sería su evidencia? Ah, ya, que dibujen las tarjetitas de las emociones, cómo se sintieron al escuchar el cuento de los amigos. Esa va a ser mi evidencia. ¿Cómo se sintieron a través de las tarjetitas? Y después recién digo, ahora sí voy a planificar, porque estoy segura de cómo más o menos voy a trabajar esa competencia. Ahora sí hago mis saberes previos, mi desarrollo, mi inicio, ta, ta, ta. Porque ya tengo un cimiento, tengo una base. En el aire no se planifica, ¿ya? Muy bien, hemos llegado hasta ahí. Yo tengo clases ahorita y la próxima semana haremos los procesos pedagógicos. Y si alguien se anima a traer su clase como Mariluz, entonces lo vamos a desarrollar juntas y como dice Mari, es mejor en la práctica. Lo aprendemos mejor, lo entendemos mejor, ¿verdad? Sí, mis. Sí, de verdad, se entiende mejor. Entonces, chicas, adelante. Mañana es un gran día. Espero puedan compartir en el instituto esto del tema de educación inicial. Yo estoy con mi tema de bursitis, de tendinitis, de pata de ganso, que estoy mejorada ya, al menos acompañaré unas cuadras, pero me gustaría conocerlas, ¿no? Que Dios las bendiga el día de mañana, que nos vamos a reencontrar o a encontrar por primera vez. Mariluz, Igualmente, creo que vive en Lima, gracias, ¿verdad? No va a hacer Mide. quedar mal al octavo Misita. ciclo. Sí, vamos a estar ahí, Misita, ahí, entre 8 o 9 compañeras y también vamos a tener el gusto de poder conocerla, Mis. Sí, soy bien chiquitita. Pero Ya, pero ahí nos tiene un vamos a corazón ver. tan grande y con mucho amor nos enseña que nos hace fácil. De verdad, sí, cuando usted nos explica, Misita, ay, todo fuera fácil. Sí, Eso lo van a Misita, aprender con las de verdad. prácticas. Con la práctica se aprende. Excelente su explicación, Miss. Muy Ya, contenta, muy contenta. muy bien. Cuídense mucho. Un abrazo. Feliz día de la educación inicial. Todo por amor. Y nada por la Nada por fuerza. así Fuerza. será. Muy bien. Gracias, Cuídense. Un Misita. abrazo. Mañana Nos vemos, nos vemos, nos vemos, chicas. gracias, Miss.